nos encontramos en el local de la iglesia de Nazareno, San Antonio Aguascalientes. Pues creo yo que Dios puso una visión mostrándonos que había mucha necesidad, y en una oportunidad pues recuerdo de que, bueno, nosotros éramos miembros de un ministerio que se llamaba Grupo Plenitud, y recuerdo que estaba hermana Rosa Elvira, Marta Ruth, Lionel, Otto López, Milton López, que integramos, que nos invitaron para ir a tocar al Nazareno Landívar, y nos gustó ver la liturgia de la iglesia. Ahí fue donde nació el sentir de abrir una iglesia Nazareno acá en San Antonio Aguascalientes. Pues nosotros, como somos originarios de acá de San Antonio Aguascalientes, vimos que en este punto de acá del pueblo no había ni una iglesia cristiana. Pero simultáneamente el superintendente de distrito, hermano Valdemar Pérez, en una oportunidad él vino a conocer este lugar, y él le nació también en su corazón de que algún día hubiera una misión acá. Y yo recuerdo haber encontrado a un grupo de jóvenes que ya eran miembros de la Iglesia Nazareno, y les hago la pregunta, que qué requisito necesitaba la Iglesia Nazareno para abrir una obra nueva acá. Y así fue como ellos llevaron la información a hermano Valdemar Pérez, y el hermano Valdemar Pérez, que ya me conocía porque nos habíamos visto en una actividad espiritual en la Iglesia Nazareno de Antigua Guatemala, él vino a entrevistarme, y así fue como se inició la chispita del inicio de la Iglesia Nazareno. Cuando inició la iglesia teníamos como 12 personas, y después se fueron agregando otros, convirtiéndose en el Evangelio, y otros agregándose porque no asistían en ningún lado. Entonces ellos sintieron el deseo de venir aquí a apoyarnos, y se agregaron como 3 a 4 familias. Ya se nos hizo como unos 20, 25 personas. Recuerdo que el papá de hermana Rosa Elvira era el que en paz descanse, hermano Victorino López. Papá de Florinda Hernández, que también estaba con nosotros integrando, era su papá Marcos Hernández. Con ellos dos iniciamos los adultos, y ellos dos contactaron al hermano Benjamín García, que prácticamente esos 3 adultos fueron los que iniciaron con nosotros, que éramos jóvenes, porque en ese tiempo yo contaba con 30 años de edad, ¿verdad? Y si son 31 ya más o menos sacan conclusiones allá. Así fue cuando iniciamos, que los adultos empezamos a platicar, era hermano Victorino López, Marcos Hernández, Benjamín García, Lionel López, su servidor y hermano Valdemar Pérez. Esos eran los que empezamos a platicar. No estaban con nosotros en la reunión los otros jóvenes, que era Rosa Elvira, Florinda Hernández, mi esposa Marta Ruth, pero ya formaban parte del grupo, y por eso es que el 10, cabalmente, si hablé con hermano Simeón Guarán para que nos rentara el lugar, el 10 de agosto a las 6:30 arrancamos con el primer servicio para apertura de la Iglesia de Nazareno. Entonces ya estuvimos ese grupito que les cuento, de los que teníamos, integrábamos el grupo, porque gracias a Dios ya contábamos con música en esa oportunidad. El primer servicio fue muy alegre, hermanos, de verdad que me siento muy, muy feliz, porque cuando se inició ese servicio se sintió la presencia del Señor ese momento, a pesar de que éramos unos 10 o 12 personas, pero se sintió el amor de Dios y la presencia del Señor en ese momento. Donde yo me recuerdo mucho cuando el hermano Valdemar Pérez, cuando él vino aquí a celebrar el primer servicio, pues fue muy, muy alegre, porque él cantaba tocaba la concertina, y nunca se me olvida cuando él cantaba el coro "Cristo rompe las cadenas". Ese es el primer coro cuando cantamos en ese primer servicio. Iniciamos entonces el 10 de agosto, el año 1986. Aquí qué lindo va a pensar que el primer matrimonio fue en el año 88, que fue el matrimonio de hermano Lionel López y hermana Alba. El primer aniversario de la iglesia sería en el 87, lo celebramos en el Salón Primavera, que ya no existe hoy. El primer aniversario fue una fiesta muy alegre, pues, ¿verdad?
Sí, entonces, muy alegre, vinieron muchos hermanos y así. Así empezó la iglesia, vinieron más hermanos. Y hasta después empezó la obra aquí entonces. El primer pastor fue hermano Alfonso Och, y el superintendente de distrito en esa oportunidad era el distrito sur central, era hermano Valdemar Pérez. El templo, hermano, pues era de piso así de tierra. No teníamos esa vez dónde sentarnos, sino que sobre unas tablas. Las tablas estaban sobre unos bloques porque prestábamos esa vez porque no teníamos nada. ¿Cómo fue que se inició el primer servicio? No teníamos nada. Entonces se prestaron unas tablas y unos bloques para celebrar el primer servicio. Se inició acá ya cuando el grupo creció, porque se fueron agregando muchas más familias. Empezamos entonces ya a compramos el terreno a hermano Simeón, porque él fue nuestro primer fruto que aceptó al Señor, ¿verdad? Por eso ya dije yo que el hermano Simeón, él aceptó como primer fruto aquí de la iglesia. Él nos vendió el terreno en 3,500 quetzales, que al final, según me cuenta él, que se quedó en 3,000 quetzales. El primer fruto de la iglesia del Nazareno fue nuestro hermano Simeón Guarán. Él fue el primer fruto. Y después, cuando hubo otro aniversario, hubo aniversario de jóvenes, tuvimos, no muy me acuerdo, pero yo cuando en ese momento yo me levanté y fui a hacer la invitación a una joven y ella aceptó al Señor. Me acuerdo, vino el hermano Valdemar, entonces él y con mi hijo Leonel, el hermano Marco Tulio, hermana Rosa, esos. Entonces él empezó un culto aquí, pero él bien emocionado como nos hizo el pobre hermano. Pero él es más hasta allá, era la pared, era como creo que pasó el terremoto. Entonces, ahí en la mitad. Entonces había petate y caña de milpa. Y nos sentamos, así pusieron la tabla. Y así entonces nos sentamos en tabla ahí encima. Entonces, un día pues que nos fuimos, nos caímos, ¿verdad? Porque como era en tabla, era tierrita, pero estaba suave la tierra. Y se fue la tabla y cayeron unos hermanos, ¿verdad? Ese rato causó un poco de risa, pero al mismo tiempo miedo, temor, como dije, digo, temor, que para ver si nadie se había golpeado. Bueno, cuando se inició la iglesia en Nazareno, mi papá, pues, él asistía en una iglesia, pero la verdad que él no muy se sentía bien. Entonces, estuvimos platicando eso con un hermano Marco y le dije y le llegué a contar a mi papá, pero de verdad que mi papá se puso muy contento y ese mismo rato yo le conté al hermano Marco Tulio y ahí fue que cuando el hermano Marco Tulio llegó con mi papá y mi papá se puso muy contento y él fue uno de los fundadores de la iglesia en Nazareno. También los que se convirtieron fue el hermano Jacinto con sus hijas y su mamá, y la esposa no, porque era muy católica, entonces ella nunca apoyó a su esposo. Y también se agregaron la hermana Cristina con el hermano Hugo, también ellos se entregaron al Señor, y hubieron jóvenes también que aceptaron a Cristo, entonces ellos ya se unieron a los jóvenes. Empezamos a trabajar el año 88 porque venían grupos de trabajo, testimonio, que ponían una condición de levantar 5 hiladas de bloque y planificar el terreno. Lo hicimos en el año 88, por eso que en el año 90 vino el primer grupo de trabajo y testimonio que venían de la iglesia de Minnesota, Estados Unidos, si no me equivoco. Y recuerdo yo que la iglesia fue, como decir hoy, toda la iglesia es del 50% de la columna que vemos allá para la puerta. Y los que estuvieron en esa oportunidad como constructores, estuvo hermano Cornelio, estuvo hermano Stanley Story. Ellos fueron los que dirigieron al grupo de trabajo y testimonio.
Y recuerdo que cuando terminamos, los hermanos del Grupo de Trabajo y Testimonio, pues trajeron madera, trajeron láminas, trajeron las tijeras de metal. Pero ellos ya no lograron hacer todo ese trabajo porque solo vinieron una semana. Entonces nosotros aquí como miembros de la iglesia hicimos las bancas, pusimos las puertas, pusimos las ventanas y quedó aproximadamente como 15 metros la iglesia. Esa fue la primera oportunidad, fue en el año 1990. También fue muy difícil construir ese templo porque la verdad que no éramos muchos, ¿verdad? Solo cuando vinieron los del Trabajo y Testimonio y empezaron todos los hermanos, los que estábamos esa vez a cargar agua, por así, con en aquel entonces usábamos aquellas tinajas, ¿verdad? Eso se usaban de plástico para traer agua y ahí sí cargábamos arena y todo, ¿verdad? Pues me recuerdo, había unas muchachas, pues, cacheaban agua, otras cacheaban las piedras y así, así estuvieron aquí. Sí, así fue la obra que se empezó aquí, era hermano, pero fue el hermano Valdemar fue que vino aquí primero. Venía su esposa de él también, sí, venía su esposa, sí. Estar en una iglesia que ha llegado a 31 años es algo muy especial. A pesar de que no inicié, yo no estuve con los hermanos, los pioneros que iniciaron la obra, pero me llena de gozo saber que la iglesia está viva y que a pesar de que ha pasado muchas vicisitudes, muchas situaciones difíciles, todavía está de pie y con muchas ganas de seguir. El momento más difícil para nosotros era cuando también hubo una división. Se retiraron varios hermanos por cosas inconvenientes, pues. Pero el Señor tiene sus planes. Tal vez para nosotros es ya no volver a recuperar, pero sí, en sus planes del Señor habían otras personas donde se tenían que... pues se congregaron con nosotros. Tenían unos hermanos, otros se fueron, otros venían. Así hizo la obra, empezó aquí, hermano, como ya hace 31 años entonces. Salimos un tiempo a hablarles del amor de Dios a personas, ¿verdad? Cómo ellos pueden entregar su vida al Señor. Salimos, me acuerdo yo, que íbamos por dos o tres personas. Íbamos en casas a hablar el amor de Dios. El desafío que tenemos es de ganar San Antonio para Cristo. Este es un pueblo muy idólatra, un pueblo donde hay mucho vicio, hay mucho pecado de adulterio, de fornicación, hay mucho alcoholismo y brujería. Entonces creo que hay mucho trabajo por hacer y eso es contra lo que tenemos que luchar en esta etapa. Una iglesia que está arribando a 31 años de vida, creo que relacionándolo con los 500 años a los que ha llegado después del movimiento de la Reforma, es una bendición porque no fue por gusto. No fue por gusto el trabajo que se hizo y está todavía vigente. La iglesia tiene un espíritu alegre y pues tenemos de todo. Hay personas que tienen ese deseo de exaltar al Señor con danza, con gritos de júbilo, lo hacen con todo su corazón, con todo su amor, pero también tenemos gente que tal vez no lo hace de esa manera, pero su corazón sí está buscando al Señor, alaba al Señor de verdad, en espíritu y en verdad, y tratamos de hacer lo que el Señor nos ha mandado. Bueno, doy gracias a Dios porque me permite estar con ustedes en el arribo de estos 31 años. Es para mí de veras una bendición muy grande estar en esta iglesia. Les amo a todos, a los fundadores, los bendigo. Sé que lucharon, tuvieron de todo, tiempos difíciles. Y a los que están llegando también. Creo que es una iglesia que está viva y que tiene mucho, mucho por delante. El Señor les siga bendiciendo a todos. Dios.
Vamos a ponernos de pie y cantarlo de nuevo.